El siguiente espacio es un programa pagado y las opiniones emitidas en el mismo no representan la opinión de CBVA Radio ni de sus patrocinadores. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Cuida tu Dinero. Feliz inicio de semana. Y bueno, estamos aquí en cabina en la grandiosa CBVA Radio. Los invitamos a que participen o simplemente nos manden un saludito al 844-421-9919 o por WhatsApp al 011-281-745-4309 para que nos llamen. Bueno, pero es que tienen que participar porque, ¿qué creen? Tengo dos grandes invitadas, se las voy a presentar ahorita mismo. Tenemos en primer lugar a nuestra coach hispana Liz Arguedas. Hola Liz, ¿cómo estás? Excelentemente bien, Juani, un gusto estar contigo nuevamente y bueno, saludos a este bello público que nos está viendo, que está compartiendo con nosotros este programa súper emocionado, un programa muy completo con tópicos y temas de mucha actualidad y además con muchas sorpresas. Muchas sorpresas, claro que sí. Y también tenemos a una gran ejecutiva representante de Eternal, Ángela Turcios. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, muy contenta de estar compartiendo con las grandes mujeres exitosas. Qué linda. Muchas gracias. Y bueno, antes de que se nos pase, ¿qué creen? Tenemos un regalazo para el 10 de mayo, pero hay reglas y tienen que participar. Tenemos una, vamos a hacer una rifa de productos de belleza que muy amablemente Ángela nos trajo hoy. Ángela, ¿nos quieres explicar en qué consisten esos productos de belleza? Bueno, pues la línea se llama Eternal. Tenemos diferentes productos completos para la mujer, desde la cabeza hasta los pies. No tienen químicos, sin sulfatos, células madre vivas, ayudan totalmente a rejuvenecernos desde la cabeza hasta los pies. Perfecto. Y con tecnología suiza. Perfecto. Y Liz nos va a dar la dinámica de esta rifa. Liz, explícales a la gente cómo es que van a participar. Bueno, es muy facilito. Como lo acaba de decir Ángela, es un súper regalo, Juani. De verdad que yo estaría pues bien, bien atenta cómo es que te lo vas a ganar. Porque la idea es que lo rifemos y que te lo lleves el día de hoy. ¿Cómo le vamos a hacer? A todos ustedes, amigos y amigas, es un certificado de aproximadamente $200 con una cantidad de productos excelentes. ¡Wow! ¿Puedo participar, Juani? ¡Ay, sí, yo sí voy a participar! Claro. ¡Yo sí participar! ¡Claro, pueden participar! Yo estoy súper emocionada porque tremendo regalazo, o para ti el Día de la Madre, o para que se lo regales a una madre, a tu esposa, a una hermana. Es muy sencillito. Las personas que a partir de este momento empiecen a decirnos a través de los comentarios que aparecen en la línea de nuestro programa, belleza. Pon la palabra belleza y así es como van a participar. Antes de finalizar el programa, vamos a tener a enumerar a todas esas personas, ¿verdad? Si gustas poner desde que la número uno, número uno, número dos, en ese orden, de acuerdo a cómo van poniendo la palabra belleza, vamos a rifar el regalo de hoy. Así es como lo vamos a hacer. Yo en lo que pueda voy a poner la palabra belleza, Juani, para también participar, porque es un súper regalo con productos para embellecernos, para vernos cada vez mejor, de verdad, de muy alta calidad. Es un tremendo regalo. Yo muy emocionada con ese regalo. Por supuesto, yo también lo estoy. Claro que sí. Y antes de que se me pase, les quiero mandar saludos a mis amiguitos de allá de San Luis Potosí. Espero que participen también. No importa, yo próximamente voy para México. ¿Qué tal si se lo ganan ustedes y hasta se los puedo llevar para allá? ¿Qué les parece? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos entonces a comenzar con nuestro programa. Y bueno, Ángela y Liz, ustedes saben que este mes de abril estamos haciendo concientización sobre las finanzas en la gente. ¿Cómo ven ustedes?
Es un tema súper interesante. Estamos dando consejitos de finanzas. Bueno, la realidad es que no debe de ser solamente en el mes de abril. ¿Ustedes qué opinan? Tenemos que tomar riendas de nuestras finanzas todo el año, ¿verdad? Así es, Fanny. Es un tema de verdad y nos une en el trabajo que hacemos, en las actividades que nos estamos complementando. Porque fíjate que, bueno, por ejemplo, en mi caso como rol como coach, bueno, ¿qué busca la gente? Finalmente, en lo profundo, la felicidad, vivir en plenitud, con paz, con tranquilidad. Pero ¿cuánto y cómo está eso relacionado con las finanzas, con la estabilidad financiera, con tener un colchón económico para cualquier contingencia? Claro. Entonces, mira, vemos que suceden cosas, eventos, y si no estamos blindados, si no nos hemos protegido, si no tenemos bien administradas esas finanzas, Juani, se nos puede complicar la vida. Así es, Liz. Estoy muy de acuerdo contigo. Y fíjate que precisamente yo esta mañana estaba leyendo un artículo muy interesante y he decidido compartirlo porque estos puntos no se pueden pasar desapercibidos, Liz. Precisamente es esta revista, revista Forbes, si la han visto, ¿verdad? Una revista muy famosa a nivel nacional. Y precisamente estaban hablando de unos simples pasos que la gente debe de tomar para incrementar sus ahorros, disminuir sus gastos y convertirlos en inversionistas inteligentes. ¿Qué les parece? Así que pongan mucha atención, amiguitas, porque les voy a estar haciendo algunas preguntitas, ¿ok? A ver cómo, en qué situación están, ¿ok? Somos todos oídos. Excelente. Bueno, el primer paso, Liz y Ángela, es que la gente debe de hacerse de un inventario de todas sus cosas personales que tengan, o un net worth. En inglés se llama net worth. Ahí está la primera imagen. Miren, ahí está. ¿Qué es un net worth? Bueno, ustedes van a hacer una lista de todas las cosas que ustedes ya pagaron, pero que ya estén pagadas. Esos son sus cosas personales, por ejemplo, la casa, sus ahorros, si ya tienen pagados sus carros, si tienen artes de colección de pinturas de arte, o si tienen algunas inversiones, o si tienen sus seguros de vida. Todo eso es las cosas de valor que ya están pagadas, que ya están trabajando para ustedes. Pero también a eso le van a sustraer las deudas que ustedes tienen, porque las deudas no son una propiedad, o sea, no es algo que ustedes ya tienen pagado. Entonces, tienen que separarlo, y ese se llama en inglés net worth, o sus cosas de valor que ya están pagadas, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de hacer esta lista? Bueno, el propósito es de que si tenemos digamos un cuadro ya bien visualizado de lo que nosotros ya tenemos en nuestro poder, de lo que nosotros ya somos dueños, y eso nos va a dar mucha, mucha motivación para seguir adelante y seguir creciendo nuestro patrimonio, en otras palabras. Y luego también el paso número 2 es que se debe de elaborar un plan para inversión. ¿Ustedes tienen inversiones? ¿Ustedes saben lo que son las inversiones, Liz y Ángela? Bueno, yo realmente sí sé lo que son las inversiones, ¿verdad? A nivel de ya este tema de finanzas, pero hasta el momento no he decidido tener ninguna inversión. Soy muy conservadora con eso porque creo que hay que realmente asesorarse con una persona que sea una especialista. Exactamente. Y saben que, perfecto, eso es un muy buen punto, Liz, porque ¿qué crees? No puedes empezar a invertir sin antes conocer, sin antes hacerte de un plan. Haz de cuenta que es como cuando uno quiere se quiere poner a cocinar sin una receta, así ¿verdad? Es, así Entonces es. Tienes que tener un plan, pero también tienes que saber, fíjate bien, Liz, cuál es la cantidad a invertir como primer paso, cuál es la cantidad que se va a invertir y luego investigar en dónde se va a poner a trabajar esa cantidad. Por ejemplo, en la bolsa de valores de los stocks de aquí de Estados Unidos, digamos, o la bolsa de valores internacional. También están las acciones y los bonos, ¿verdad? Esos son puntos que hay que saber antes de empezar a una inversión. Entonces, eso es algo que no se debe de pasar y desapercibido. Y otro punto también muy importante es que hay que saber dónde se van a acomodar esos o se van a asignar esos activos para ponerse a trabajar y así se dé un buen rendimiento en una inversión.
¿Ok? O sea, mi queridísima y estimada amiga Juani, si hay alguna persona que tiene un capital, entiendo que ya tienes que tener un capital y quiere y ya ha pensado en hacer una inversión, que entiendo que eso te pone a ganar más el dinero, ¿debería contactarte para que tú la orientes? Bueno, sí, también eso sería muy, muy conveniente y claro, también nosotros los podemos aconsejar. Por supuesto que sí, pueden contactarme. También, otra cosa que mucha gente pasa por desapercibida, Liz y Ángela, es que la gente cuando pone a trabajar, cuando tiene un tipo de inversión, no deben de informarse cuáles son los costos de administración. Porque, ¿qué creen? Cada vez que que se pone a invertir un dinero, la compañía donde se invierte, o sea, ellos van a cobrar sus honorarios. Entonces, eso, por muy pequeño que sea, a la larga, pues evita un crecimiento en esa inversión. Entonces, hay que saber cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿ok? Entonces, son puntos súper importantes. A ver, muchachas, algo bien interesante. Una pregunta para las dos. Ustedes, cuando van a escoger un seguro de carro, ¿por qué escogen, cómo es que lo escogen ustedes? ¿Por el nombre de la compañía o comparan precios? ¿Cómo le hacen? Yo en lo personal comparo precios y también veo un poco el récord de la compañía. Ok, perfecto. ¿Y tú, Liz, cómo le haces? Sí, básicamente es eso, ¿verdad? Saber que la compañía, que sea una compañía de prestigio y también ver cuáles son los precios. Y siempre evalúo precios versus beneficios. No solamente, ay no, que el seguro A, B o el C es más económico, pero también es qué me ofreces, ¿verdad? Porque a veces por comprar un seguro económico te quitan una cantidad de beneficios, o sea, te protege poco. Exactamente. Y sí quiero que sepan que también hay muchas compañías que ofrecen los mismos beneficios, pero unas son los costos más altos que otras. Entonces, no se dejen llevar por eso. Como dice Liz, es muy importante también ver qué tipo de beneficios ofrecen y hay que comparar, porque eso es bien importante. No nada más se dejen llevar por el nombre de la compañía y así pues se puede ahorrar más dinero, ¿verdad? ¿Qué les parecen estos puntos, amiguitas? Bueno, definitivamente, mi estimada Juani, es bien importante, ¿verdad? Como te comentaba anteriormente, conocer cómo el manejo del dinero, porque es uno de los recursos más importantes para hacer cualquier cosa. Y sobre todo, cuando llegamos a este país, hay que entender que las cosas se manejan de una manera diferente, pero sí tienen un orden, a mi modo de ver y lo que yo he aprendido, que si lo haces de la manera adecuada, vas a tener unos excelentes resultados y para eso está aquí mi amiga Juani para ayudarlas y asesorarlas. Gracias por la referencia, Liz, te agradezco. Y bueno, pues rapidito, los siguientes puntos así de rapidito, es que también hay que incrementar nuestra tasa de interés en las cuentas que tengamos, cuentas personales, cuentas de ahorro, lo que sea. Tenemos que buscar un buen interés. Eso es muy importante para que nos crezca el dinero. Y el otro punto es que vamos a hablar de las tarjetas de crédito. Primero, punto número uno es que hay que eliminar el alto interés. Tenemos que buscar, como dice la imagen, fíjense bien, si ustedes tienen una tarjetas de crédito donde están pagando altos porcentajes de interés, yo les aconsejo que transfieran esos altos balances a tarjetas que les ofrezcan cero interés. Y así la gente puede pagar más rápidamente la deuda que tengan. Entonces, ese es un consejo que les doy que todo mundo debe de tomar en cuenta. También, otra cosa bien importante es que hay que hacer como un seguimiento de, por ejemplo, de nuestro presupuesto. ¿Cuáles son los puntos más importantes o cuáles son los puntos que nos hacen gastar mucho dinero? Porque miren, por ejemplo, es un dolor de cabeza estar rastreando penny por penny, centavo por centavo, ¿a dónde gasté esto? ¿A dónde se me fue este dólar? ¿A dónde se me fue esta otra cantidad? Pero ¿qué les parece si en lugar de eso se hace un presupuesto y vemos en qué categorías gastamos más? Y entonces tener control, por ejemplo, si gastas más en zapatos, si gastas más en ropa, si gastas más en salidas o no sé, algo, ¿verdad?, donde se gaste mucho, entonces hay que tener visualizadas esas tres categorías para que se pueda hacer un presupuesto y así pues recortar gastos. ¿Qué te parece? Excelente, mi amiga, excelente recomendación.
Me llamó mucho la atención, no sabía de la tarjeta de crédito cero interés y ya después me comentas más o si me quieres comentar, porque sé que hay personas que se endeudan mucho y nunca pueden salir de esa tarjeta, pero nunca había escuchado de una tarjeta de crédito cero interés. Interesantísimo, a mí me fascina este tema de las finanzas. Excelente, Liz, gracias. Y bueno, por último, si hay que, a ver, díganme ustedes, ¿cada y cuándo revisan su reporte de crédito? Por ejemplo, tú, Ángela, ¿cada y cuándo revisas tu reporte de crédito? Por lo menos una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. Eso es bastante y te felicito porque sí estás guardando este récord. Score. Muy bien. ¿Y sabes cuál es tu score o tu puntaje de crédito? Ahorita es 7.25. ¡Wow! Eso es un excelente puntaje. ¿Y tú, Liz? Mira, realmente estoy aprendiendo sobre esto y me parece interesantísimo. 7.5 es un buen puntaje. ¿Cuál es el puntaje donde la persona debería estar alarmada? Que Ah. tu récord no es bueno. Ay, por supuesto, abajo de 600. O Ok. 680 para abajo, eso ya está terrible. Hay que componer, hay que trabajar en ese crédito. Así que. Fíjate tú, y estoy segura, Juani, que muchos de los amigos y amigas que nos están escuchando conocen muy poco de cómo se manejan estas cosas. Entonces, bueno, vamos a informarnos. Claro que sí. Bueno, y el punto por qué les estoy diciendo sobre de esto es que hay que checar nuestro crédito periódicamente. Ángela lo hace cada mes, está perfecto, pero por lo menos cada 3 meses, porque a veces las compañías de los reportes de crédito, como la Equifax, la Experian, cometen errores en nuestro reporte de crédito. Entonces, cuando la persona va a buscar, por ejemplo, préstamo de una casa o cualquier préstamo personal, pues ahí es donde vienen las sorpresitas. Entonces, nosotros debemos de estar muy al pendiente de eso. Y también, si hay esos, si hemos incurrido en malos reportes de crédito o en mal crédito, pues hay que mandar una cartita que en inglés se llama Goodwill, que quiere decir, eso es en inglés, y que quiere decir, ustedes, se escribe una carta a la compañía de crediticia y se le pide que nos borre esas manchitas que tenemos en el crédito. Y quiero que sepan que la mayoría de las compañías sí lo hacen con mucho gusto, siempre y cuando, para tener feliz al cliente, siempre y cuando el cliente no sea muy moroso y no incurra mucho en pagos tardíos, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos puntos. Y bueno, amiguitas, ¿qué les pareció estas consejitos sobre finanzas? Muy interesantes. Bueno, realmente es como te comentaba, información que no nos educan en esa área y de Así pronto es. pues sabemos o tenemos como el paradigma de que la parte finanza y los bancos lo vemos así como muy lejano, ¿no? O que no nos podemos acercar, hay un tabú. Y saber que si hay personas que nos asesoren y podemos hacer las cosas bien, aunque a veces haya un mal récord, podemos arreglarlo. Eso es maravilloso, mi amiguita. Muy bien, excelente. Bueno, amiguitas, pues entonces, ¿qué les parece si nos vamos a unos comerciales de nuestros patrocinadores y regresamos porque luego sigue Liz Arguedas, nuestra coach hispana, con unos temas bien interesantes? Así Sí, es, no se vayan. no se vayan, amiguitos. ¿No renovaste tu DACA? ¿Pensaste que no tenías opciones? No dejes de seguir siendo un soñador. Ven y renueva tu permiso de acción diferida ya. Haz tu cita gratis al 713-228-3030. Te ayudamos con tu trámite de DACA antes que haya una apelación por parte del presidente. Contamos con plan de pagos. Llámanos ya al 713-228-3030. La primera cita siempre es gratis. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Vanity Salon and Skin Care te ofrece los mejores tratamientos con personal calificado y la más alta tecnología. Reducción de abdomen, tratamiento para la celulitis, tonificación de glúteos, remoción de vello con láser, masajes linfáticos, exfoliación corporal y faciales como radiofrecuencia, dermapen, microdermabrasión y luz LED. Servicio para el cabello y maquillaje. Vanity Salon and Skin Care. Haz una cita al 832-771-9828.
25, porque tu cuerpo lo merece. Vale, si perdiste un familiar en los Estados Unidos por causa de un accidente de tránsito, en el trabajo o por una negligencia médica y te encuentras fuera del país, no te preocupes, tú tienes derecho de hacer un reclamo. Llámanos ya al 713-228-3030 o a nuestra línea gratuita 1-888-800-1808. Sí, 1-888-800-1808 o visítanos en www.elabogadodelaraza.com. Yo soy Cristóbal Galindo y cuentas conmigo. ¿No renovaste tu DACA? ¿Pensaste que no tenías opciones? No dejes de seguir siendo un soñador. Ven y renueva tu permiso de acción diferida ya. Haz tu cita gratis al 713-228-3030. Te ayudamos con tu trámite de DACA antes que haya una apelación por parte del presidente. Contamos con plan de pagos. Llámanos ya al 713-228-3030. La primer cita siempre es gratis. Yo soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. No te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, la tranquilidad que tú necesitas, el abogado Cristóbal Galindo te la puede dar, capaz de llegar hasta la corte más importante de Estados Unidos. Si usted se encuentra con un problema migratorio, llámame 713-228-3030. El abogado en quien puedes confiar es Cristóbal Galindo. Bueno, amigos, pues estamos de regreso en Cuida tu Dinero. Participen, estamos viendo algunas personas ahí que nos están viendo en el programa, participen. Es más, Ángela nos acaba de decir que cualquier persona que se lo gane, que se gane este gran premio para el Día de la Madre, y que vivan dentro de Estados Unidos, nosotros se los vamos a enviar. ¿Qué les parece? O sea, mejor oferta no podemos hacer, ¿verdad? Sí, así que participen. Acuérdense, escriban la palabra belleza para que entren en la rifa y mucha suerte. Y bueno, pues tenemos con nosotros, como ya lo han visto, a nuestra coach hispana. Le llamamos la coach hispana. Ella es muy, muy talentosa. Ha ayudado a mucha gente, ha guiado a mucha gente. Y la verdad que yo he participado mucho con ella en algunos eventos. Y nada menos que nuestra queridísima Liz Arguedas. Bienvenida otra vez, Liz. Gracias, gracias, Juan, por la invitación. Y nada, el día de hoy es acompañar y crecer en estas áreas de que se complementen en la vida, como es la finanza, superación personal, que quizás son cosas o puntos que no nos dan en la escuela, que no nos preparan en la escuela, ¿verdad? Y finalmente, si no los aprendemos, nos van a cobrar factura. El coach, ¿qué es el coach? ¿Cómo saber qué es un coach y qué no es un coach? ¿Verdad? Son puntos y temas de los que vamos a trabajar el día de hoy o vamos a estar platicando. Vamos a hablar también de un tema bien importante, Juan, y que salió como una inquietud de una plática, ¿verdad? Esas personas disfrazadas de guías, de colaboradores o de coach, que son finalmente lobos, ¿verdad? Y son personas que se valen porque, pues, así como las redes, este mundo virtual nos ayuda a muchas cosas, pues estas personas se aprovechan también. Entonces tenemos que estar muy alertas, muy despiertos para saber qué es un coach, cuál persona nos puede ayudar y quién no nos puede ayudar. Y otro punto buenísimo, importantísimo, donde yo creo que de una u otra manera todos tenemos alguna anécdota, ¿verdad? Ese tema de las amistades o relaciones, yo le llamo el romance virtual. Ah, ¿es real o es un fraude? Claro. Y pues sí he escuchado muchas historias de personas conocidas donde han tenido una mala experiencia. Entonces, básicamente es eso. Hoy en día la palabra coach está como muy de moda. Entonces, la usa muchísima gente que no tiene los créditos. Life es una cosa es un coach que hace deporte y una cosa es un life coach o un executive coach, que es un profesional que ha ido a una escuela o alguna organización que tiene un prestigio particular y se ha formado por más de 6 meses o un año. Normalmente somos personas que ya tenemos una trayectoria. Lo que hacemos es adquirir nuevas herramientas para poder ayudarte, ¿verdad? Entonces, es importante, mi amiga Juan y mi amiga Ángela, que sepamos qué es un coach, un verdadero coach, y qué no es un coach. Como vivimos en un mundo de tantas profesiones, tantas actividades, hay que diferenciar que un coach no es ni un mentor, no es un asesor, no es un consultor, no es un psicólogo, no es un terapeuta, no es un maestro, porque la metodología del coach es completamente diferente. Un consultor, un asesor,
un maestro, un profesor, es alguien que te va a dar un tema, algo ya prediseñado, y te va a asesorar. Por ejemplo, igual, como un asesor en finanzas, hay un, vamos a decir, un libro establecido donde te guían y te dicen, bueno, las finanzas se manejan así. El asesor también, y el maestro te va a dar, si te da una clase o te da un entrenamiento, una capacitación es similar. Los coach estamos formados para trabajar con diferentes personas y sacar el máximo potencial de las personas. Entonces, la recomendación es verificar que esa persona sea una persona certificada, que sea una persona reconocida. Hoy tenemos acceso a ver los reviews y a ver todas las referencias que nos dan, ¿verdad? Y las recomendaciones. Y preferiblemente, y yo pensaba antes de hablar de este tema, es muy parecido cuando buscas un doctor. No vas a mirar por allí cualquiera que diga doctor y te vas a meter a un consultorio. Normalmente siempre viene recomendado por alguien. Claro, Liz. Y qué bueno que mencionas esos puntos, porque precisamente, fíjate que una amiguita tuvo una experiencia donde estaba tomando unos cursos de crecimiento personal y, bueno, empezaron los acosos sexuales. Entonces, como ciertos requerimientos que le hacía el dichoso coach, que no sonaban muy, muy lógicos. Pero interesantísimo, ¿verdad? Sí. Y queremos saber si estás ahí, nos estás escuchando, mándanos un mensaje, si tienes una pregunta. Vamos a desglosar esto, si a ti también te ha pasado, porque es bien importante conocer de eso. Y cuéntame en qué punto le pasó, porque yo también tengo una historia de una amiguita, no sé, a lo mejor Ángela también. ¿Qué le pasó a tu amiguita? Para yo verificar dentro de mi trayectoria, claro, si eso es coach o no es coach. Claro que sí. Mira, pues me contó mi amiguita que precisamente ella estuvo, el susodicho coach, ajá, le dijo, bueno, le hizo algunos ejercicios de ver cómo era su comportamiento de la niñez y la relación entre la familia, el matrimonio, los hijos, todo iba, dice mi amiguita, que era una secuencia muy bonita, a ella le gustaban mucho esos ejercicios. Okay. Entonces, supuestamente era para cambiar sus creencias que traía desde pequeña. Pero llegó un punto donde el susodicho le pide que se desnude. Que se desnude, y eso me imagino que era una sesión virtual. Sí, era una sesión virtual. Ah, imagínate tú. Exacto. Para lo que se presta y el abuso, ¿verdad?, de la persona, porque, mira, te comento, yo tengo más de 20 años formándome en esta área de superación personal, aproximadamente 15 en el área de coach, y ya muy metida con estos temas. He hecho algunos cursos a nivel mundial, he ido a congresos internacionales en Europa, donde hay gente que viene de Suecia, de diferentes países, Noruega, Alemania. Y te puedo decir, en todo este tiempo de mi vida, jamás yo he visto ni un ejercicio, ni una dinámica, ni una terapia donde le pidan a la persona que se desnude para que logre algún objetivo. O sea, eso no es coach. Se puede llamar cualquier cosa. Y si usted está viviendo una experiencia parecida, por favor, detenga ese proceso, porque eso no es coach. Es un abuso, es algo diferente que puede tener otro nombre, pero no está dentro de la metodología del coach. Correcto. Y es que esto es como una alerta roja, ¿verdad, Liz? Para todas las personas que están en ese proceso o que quieren buscar a probar algo diferente. Porque yo me he dado cuenta que últimamente están saliendo coaches así como honguitos por todos lados. Y como tú dices, hay que ver si tienen las certificaciones, si tienen la experiencia, los reviews, todo eso. Liz, esos son puntos importantísimos. Acuérdense, lobos disfrazados de guiadores, ¿verdad? De guiadores. Entonces, es bien importante que estemos atentos, ¿verdad? Porque realmente ese tipo de experiencias no son un coach. Entonces, verifique bien, contacte, investigue sobre esa persona, y si es recomendada, muchísimo mejor, ¿verdad? Y ver el proceso cómo es, para que no te dejes que te abusen, de verdad. Y así pasa, bueno, muchísimas otras experiencias, y es parte de lo que queremos alertarte. Un coach trabaja con una metodología muy seria, pero muy enfocado en las necesidades de cada cliente. El tema de las creencias limitantes es un tema fascinante. Es uno de los temas core
Pero hasta donde yo conozco, Juani, y donde me he estado preparando, no hay ningún ejercicio donde se le pida a nuestros clientes, imagínate tú si eso fuese así. Ya me imagino. Qué que vergüenza. Le pida a nuestros clientes que se desnuden. Entonces, yo no sé, Ángela, si has tenido alguna experiencia con un coach virtual. Gracias a Dios, no. Pero hay que tener mucho cuidado. Y hablando de las experiencias virtuales, Liz, ¿qué nos dices de los amores virtuales, de las relaciones virtuales? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, ¿verdad? Esas son otro tipo de experiencias dentro de este mundo virtual que hay que tener cuidado. Mira, finalmente, y pasa, yo también tengo mis amiguitas, a lo mejor Ángela tiene alguna anécdota también, y yo también tuve una amiga, ¿verdad?, que ella está muy emocionada y andaba buscando una relación, finalmente la contactó un caballero y hay unos ciertos perfiles, no sé si tenemos el perfil de las personas. Sí, ahí porque... tenemos un perfil, a ver, vamos a pasarlo rapidito. Es. Entonces, sí. ¿Qué queremos? Es alertarte, hay ciertos perfiles que están apareciendo, ¿verdad? Donde hay personas, caballeros en lo general, ¿verdad? Parece que a los caballeros también le pasa, pero pues esto es a las mujeres que nos ha sucedido o que tenemos el contacto, ¿verdad? Te mandan a una solicitud de amistad y el perfil de la persona es aparece solo o generalmente con un niño o una niña, ¿verdad? Y dice que es viudo, muy común es que es de Londres. Es un perfil atractivo como que te da a entender que es una persona con muchos bienes económicos. Correcto. Está muy bien financieramente, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando te vas a la parte de amigos, ves que no tiene amigos. Yo no le consigo amigos. Alerta roja. Alerta roja, no sí. tiene amigos. Y luego te vas a los álbumes, generalmente todos los que tenemos ahí una página en Facebook, ponemos que si lo del perrito, que si fuimos a visitar a la abuela, que si una cosa, que si la otra. No tiene ningún álbum de absolutamente nada. Sí. Por lo general es un señor muy bien presentado, muy buen mozo. Eso es un montaje. Entonces, bueno, mi amiguita siguió la conversación con la persona, estuvo en contacto, fueron como varias semanas, yo creo que más de un mes. Al final del cuento y de la historia, la persona esta, empresario muy prestigioso y exitoso, se va y supuestamente todo virtualmente, ni siquiera por llamada, no le había escuchado la voz, tiene que hacer un viaje y le pide a mi amiga que por favor, él tiene muchos millones, pero que en ese momento sus tarjetas no sirven, porque en ese viaje que estuvo haciendo algo pasó, que le deposite, le preste $1,000. ¡Wow! ¡Qué buen pretexto, ¿verdad? ¡Qué buena excusa o qué buena manera! La alerta es, sobre todo, Juan y Ángela, a veces estamos vulnerables, ¿verdad? Y sobre todo los que nos venimos a este país, que dejamos nuestras familias, o nos toca vivir por un tiempo solitos, o tenemos un rato que no tenemos una pareja, una compañía. Y esas son las presas fáciles de estas personas fraudulentas, ¿verdad? Exacto. Conseguir a esa mujer o a ese hombre que está en un estado a lo mejor de tristeza, que necesita una compañía, y realmente tienen, no hay otra palabra que le consiga, tienen una labia impresionante, ¿no? Y te mandan los buenos días, y cómo estás. Es un guión, o sea, tiene todo el libreto preparado. Dice de todo. Pero, ¿qué recomendaciones nos das, Liz? ¿Qué debemos de buscar? Si estamos en busca de una relación, o, bueno, para las personas que estén en busca de una relación así, ¿qué páginas tú recomiendas para que buscar este tipo de relaciones? Bueno, ahorita como que tenga alguna página que recomiende, no. Bueno, afortunadamente no me ha tocado buscarlo. Pero si tuviera que buscarlo, yo me asesoro bien. Existen páginas muy serias, ¿verdad? Hoy en día que están reconocidas. Aquí en Estados Unidos hay un par. No las voy a recomendar primero porque no las conozco, pero sé que están reconocidas, ¿verdad? Inclusive creo que hay una de con tinte cristiano, ¿verdad? Y esas páginas te pueden ayudar a eso. En las iglesias, algunas iglesias tienen ya club de solteros, porque hay personas viudas, divorciadas, algunos que están buscando una persona con creencias y con esta orientación religiosa. Entonces, sí hay lugares apropiados donde tú puedes buscar esa pareja. Excelente. Bueno, hay que tomar en cuenta estos consejitos. Venimos de regreso con unas anécdotas, un par de anécdotas por ahí muy interesantes para que tomen en cuenta después de estos comerciales de nuestros patrocinadores. No se vayan y participen. Juani
Beauty Salon and Skin Care te ofrece los mejores tratamientos con personal calificado y la más alta tecnología. Reducción de abdomen, tratamiento para la celulitis, tonificación de glúteos, remoción de vello con láser, masajes linfáticos, exfoliación corporal y faciales como radiofrecuencia, dermapen, microdermabrasión y luz LED. Servicio para el cabello y maquillaje. Vanity Salon and Skin Care. Haz una cita al 832-771-9825, porque tu cuerpo lo merece. Vanity Salon and Skin Care. Si el techo de tu casa, negocio o de tu bodega fue dañado por algún desastre natural, llama ya a los expertos al 713-228-3030 y haz tu cita ya. Vamos hasta donde te encuentres y te hacemos una evaluación gratis. Llámanos 713-228-3030. Nosotros pelearemos por ti con la aseguranza y conseguiremos lo que tú necesitas. Llama ya a los expertos en casos de tormenta. 713-228-3030. Listo. Bueno, pues estamos de regreso y Liz nos va a hablar de un evento que tenemos para el 10 de mayo. Liz, cuéntanos al respecto. Así es, tenemos, vamos a celebrar el Día de las Madres y tenemos un evento. Realmente ese evento va a ser el sábado 12 de mayo. Por aquí tenemos un flyer con toda la información para que te registres lo más pronto posible, donde también vamos a estar dando regalitos, rifas, y les vamos a estar dando unas charlas buenísimas, interesantísimas sobre lo que es finanzas y lo que es superación personal. Están los números de teléfono para que nos llames si quieres más información. Eso va a ser en la tardecita para que nos podamos tomar un coctelito, relajarnos y todo, para que te des ese regalito. Ese día van a venir invitados especiales, vamos a tener música, muchísima, muchísima diversión. Hasta también me atrevo a decir que vamos a tener karaoke para cantar. ¿Qué te parece? ¡Qué bueno! ¿Qué te parece? No, pues ya yo separé la fecha. ¡Excelente! Y bueno, pues vamos entonces ahora con nuestra amiga Ángela Turcios. Ella es una ejecutiva muy importante en la línea de belleza Eternal. Ángela, cuéntanos rapidito qué es lo que tú haces en Eternal, cómo nos recomiendas estos productos. Bueno, pues acá en Houston y en todo lo que es Estados Unidos, somos distribuidores y estamos en busca, de hecho, de personas que quieran distribuir los productos. Okay. Recién estamos abriendo México porque hay mucha demanda de las personas por llevar el producto a sus familiares a México. La línea es sin químicos, con células madre vegetal y con tecnología suiza. Así es que esto nos beneficia para no usar los químicos que traen los tratamientos del cabello, del cuerpo, el jabón, algo tan sencillo como un jabón. Excelente, Ángela. Y dinos una cosa, ¿a dónde te pueden contactar por si están interesados? Bueno, para tus productos. Mi teléfono 713-530-3379 y estamos en Plaza Américas Mall, okay. Unidad 245, es 201 Charlton. Excelente. CTR en Houston, 77036. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Uh-huh. En Plaza América Mall. Excelente. Bueno, Ángela, ya que no se han reportado la gente para la rifa, porque esto fue de rapidito. Sí. ¿Qué te parece si nos llevamos eso para el evento del 10 de mayo? Claro que sí. Y ahí también lo podemos hacer. El 12 de mayo, celebrando el Día de las Madres. Exactamente, es el 12 de mayo, es un sábado, ¿verdad? Así es. A las 5:30 de la tarde. Liz, ¿qué nos puedes decir? ¿Alguna anécdotita así rapidita, Ángela, sobre lo que estábamos hablando de amores virtuales? Menos de 30 segundos. Yo, gracias a Dios, no he tenido ninguna experiencia ni alguna amiga cercana, gracias a Dios. Bueno. Pero pues hay que estar muy, ¿verdad? Viendo muy la información que Liz nos proporcionó. Exactamente. Liz, ¿qué nos puedes decir? Bueno, importante, infórmate que es un coach, estamos a la orden para ofrecerte un servicio, siempre damos una media hora para que tú conozcas nuestros servicios, también completamente gratuito. Infórmate bien porque es una metodología muy, muy poderosa y te puede ayudar muchísimo. Así no es. Vayas a caer en esas trampas de los lobos disfrazados de guiadores de vida. Ojo, claro, con eso. Que sí. Liz, ¿en dónde te pueden contactar? Ahí tenemos un flyer tuyo con sí, tu información. Sí, por acá tenemos la información. Ya tenemos algún tiempo desarrollándonos aquí en Houston.
Y en este flyercito pueden conseguir mis teléfonos 832-420-9731, mi página web, porque eso tiene que haber para que la gente nos verifique, y tenemos también un canal YouTube con algunos de nuestros programas que tocan estos temas de superación personal. Es importante que te informes, que sepas qué calidad de profesional está atendiendo tu vida, porque esa es la persona que te va a guiar. Excelente. Y bueno, pues yo qué les puedo decir, mucha atención con esas alertas rojas que Liz, nuestra coach hispana, nos acaba de informar. Yo también tengo otra anécdota de otra amiguita que estaba sola. Esto le pasa mucho a la gente que está muy solitaria y necesitada de un amor, pero ella es maestra y era soltera, por supuesto, tuvo una relación así, empezó una relación virtual. Y antes de que se casaran, cometió el error, fíjense nada más, de poner cuentas mancomunadas con el novio. Wow. Cuentas mancomunadas. Wow. ¿Qué tan enamorada no estaría, verdad? Entonces, unos días antes de la boda, convenientemente, el novio le dijo que tenía una emergencia muy grande y se tenía que ir para Argentina. Oh, porque uno de sus familiares había sufrido un accidente gravísimo. Pues, bueno, ella lo comprendió, él se fue, ¿y qué creen? A los 3 días, sus cuentas del banco estaban completamente vaciadas, en ceros. Dios mío, yo recuerdo que esa señora, esa amiga mía, hasta todavía me rompe el corazón, cómo lloraba de tristeza y de decepción. Así es, así es, amiguita. Entonces, esa es nuestra labor, ¿verdad? Ofrecerte un servicio para que te asesores tanto en el área financiera, en el área de superación personal, en el área de belleza. Vamos a ser más selectivos. Claro. De mi parte, muchísimas gracias, Juani, por la invitación. Gracias. Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Y bueno, esperamos verlos pronto. Perfecto, claro. Ángela. Muchas gracias. Y bueno, les repito, mi teléfono es 713-530-3379 y estamos en Plaza Americas Mall. Excelente. Gracias, Juani. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Amigos, feliz comienzo de semana. Un besito. Nos vemos la próxima. En Cuida tu Dinero. Hasta luego. Chao.